Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Legión Aguilucha y Bostoniana. Hoy estaremos hablando de Alex Cora, señores, que al parecer ya está harto de su staff de pitcheo y regaña a sus abridores. Así como ustedes lo escuchan, vamos a escuchar estas informaciones acerca de Alex Cora, señores. Que lamentablemente el equipo de nosotros de Boston está teniendo una temporada baja bastante lenta y ya hemos terminado 2 años en último lugar. Así que vamos a hablar de este tema. Antes, me gustaría que si usted es bostoniano y aguilucho, los invito a que se suscriban al canal, active la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo, déjanos tu comentario acerca de lo que vas a escuchar a continuación. Dicho esto, vamos a empezar con las informaciones y dice de la siguiente manera por aquí, señores, Alex Cora. Alex Cora ha levantado la voz y de paso ha lanzado un contundente mensaje a sus lanzadores abridores con la meta puesta en mejorar lo hecho en las últimas 2 temporadas. El dirigente de los Medias Rojas de Boston hizo un llamado a su staff de pitcheo en plena temporada baja de la MLB. Tras no haber clasificado a los playoffs en los últimos 2 años, Alex Cora empezó a meter presión a sus jugadores, específicamente a sus lanzadores abridores. Y esto le mandó a decir el puertorriqueño durante el podcast de Rod Bradford de WEEI. Y dice de la siguiente manera, escuchen esto, Garrett Whitlock tiene que ser mejor, Tanner Houck tiene que ser mejor, Brian Bello tiene que ser mejor, Corey Crawford necesita ser mejor, expresó el coach del equipo de Boston, campeón de la Serie Mundial del 2018, Alex Cora. Con el objetivo, señores, de que sus palabras calarán hondo en los peloteros que mencionó, Alex Cora no se tentó el corazón y añadió los siguientes comentarios acerca de sus lanzadores. Y aquí es que más o menos entendemos qué es lo que anda buscando Alex Cora. Nuestros muchachos tienen que mejorar y llevamos 2 o 3 años hablando de estos niños. Ya estos lanzadores no son niños. Obtuvieron 2 temporadas completas a nivel de grandes ligas. Están llegando a ese punto en el que dicen, oye, tenemos que empezar a actuar. No se trata de ventajas o proyecciones, lo que sea eso, tenemos que actuar. Dijo Alex Cora durante su participación en el famoso podcast WEEI. Y yo, escuchando estas declaraciones, señores, acerca de Alex Cora, yo entiendo que él tiene razón, ya que sus lanzadores no son novatos. Sus lanzadores ya han jugado las últimas 2 temporadas que hemos sido descalificados, la han jugado completa, o sea, ya tienen experiencia bastante buena para ellos decir, bueno, ya tenemos que ponernos la pila. Ya no nos podemos quedar ni que en proyecciones de que, ok, es un chamaquito joven, su primer año en Grandes Ligas, hay que esperar, él va a tener unas proyecciones buenas. No, hay que actuar y hay que actuar ya. Fue el mensaje de Alex Cora. En cambio, también de Brian Bello, que nosotros decimos que es un niño, tampoco es un niño ya, porque también tiene ya 2 temporadas en las Grandes Ligas. O sea, este año, Brian Bello fue uno de los peloteros o de los lanzadores que se pudo salvar de la temporada de fiasco de los Boston Red Sox el año pasado, este año 2023 que terminó. O sea que ya este año, él tiene que venir contundente. Tiene que venir como lo que Pedro le ha enseñado. Que por cierto, ustedes saben que Pedro Martínez, en cada temporada baja, especialmente la del año pasado, era con quien estaba entrenando, o él estaba entrenando a Brian Bello. Porque ustedes saben lo que es David Ortiz, lo que es Pedro Martínez, tienen una muy buena afinación con el equipo de Boston, ya que ellos, ustedes saben la historia,
campeones con el equipo de los Medias Rojas de Boston, todo lo que pasaron ellos. Y ellos, a ellos le duele lo que el equipo de Boston está haciendo. Entonces, este lanzador es enseñado por Pedro Martínez. O ya él debería, señores, de este año, ya sacarse de solamente de que es un niño y de las proyecciones y empezar a actuar mucho mejor. Yo sé que este año a Brian Bello le va a ir mucho mejor. Pero ahí está, señores. Este fue el mensaje contundente de Alex Cora a sus pitches que tiene, porque hasta el momento el dueño John Henry no quiere hacer nada. No le podemos echar la culpa al nuevo presidente de operaciones, Craig Breslow, porque él quiere hacer el trabajo, pero lamentablemente el dueño John Henry de Boston no quiere gastar dinero. Entonces, no podemos darle consejo a lo que no tenemos. Así que hay que enfocarse en lo que tenemos y tratar de echar para adelante con lo que tenemos. Pero lamentablemente, si el equipo de Boston no trae más lanzadores, especialmente relevistas y demás, y lanzadores buenos de calibre, porque se dejaron quitar a Yamamoto, pues vamos a estar un poco feo en esta situación. Así que, señores, ahí está. Este fue el mensaje contundente de Alex Cora. Tú, como fanático de Boston que estás ahí mirando, me gustaría saber tu opinión. Es muy importante para nosotros al respecto. Me la puedes dejar por ahí debajo en la caja de comentarios. Así que, señores, como siempre, los invito a que si usted es aguilucho y fanático de Boston, suscríbase a este canal, active la campanita de notificaciones, denle un buen like que nos ayuda a nosotros para seguir creciendo y sobre todo comenten de lo que ya escucharon aquí. Así que, dicho esto, señores, bendiciones y nos vemos hasta la próxima.